calor en verano. Estamos en verano ya, ¿no? ¡Ah! Todavía no. ¿Qué ha caído? ¿Qué es esto? Ah, me he pringado mierda. Estamos en la jungla. Esta es la jungla de cristal. Okinawa, dice Rodrigo, pero no. Esta es una jungla en Tokio. It's a top secret place que se encuentra en Yoyogi. Yoyogi Village. Y se llama Yoyogi Village. Es un sitio que mola porque puedes estar... Es una terraza al lado de Yoyogi. ¿Qué pasa? ¿Qué novedades me cuentas de tu vida? El capítulo que grabamos hace 2 semanas se publicará hoy y este se publicará dentro de 2 semanas. Me parece fabuloso. Entonces será verano ya. Perfecto. Hay upset en la vida. Pues no, pues aquí estamos. No hemos preparado nada de qué vamos a hablar. ¿Dark Japan? Sí, sí que hemos preparado. Hemos preparado algo que llevamos... Es algo que llevamos en nuestro interior, Rodrigo. Sí. Pero nunca llegamos a sacarlo. Pero hay una... En la catarsis. Hay una palmera falsa, tío, que es como una... Bueno, no, sí. No, no son palmeras falsas, son árboles, luego te lo explico, son árboles del mundo que los han traído y los han puesto. De hecho, hay un olivo ahí que tiene 400 años, que viene de Andalucía, y lo han traído y lo han plantado aquí. Yoyogi Village, olivos de España. Bueno, antes del Dark Japan. Y ahí hay un, creo que hay un baobab, no sé qué. Es un baobab de esos, como el que plantamos con Javi. Hola, Javi. Que lo trajeron de África y lo han puesto. Javi se trajo uno de Senegal, nos comimos las pipas, luego las cagamos, no, plantamos algunas sin cagarlas. Y salió un baobab, pero dice que está un palo seco y que no sé. Bueno, oye, antes de entrar en el Dark Japan, ¿algún update vital? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has leído? ¿Qué has comido? ¿Qué has hecho? ¿Qué has vivido? ¿Qué estás leyendo? ¿Estás jugando algo? Es que estoy leyendo cosas muy raras. Y... muy, muy raras. Pero vale, también te he leído, estás leyendo novela ahora del hombre este, ¿cómo se llama? Cosas raras, y estoy jugando un juego nuevo que se llama Nioh, que es un juego de PlayStation, que me lo compré hace 2 meses y no me he pasado ni la segunda fase. O sea, es jodidísimo. Yo creo que soy demasiado viejo para esto. La primera fase fue un infierno, pero lo conseguí por mi honor. Digo, y la segunda me voy a pasar, ya es estaba peor. A punto de decir, bueno, este juego a la podra. Y tiene 150 fases, ¿no? Y la segunda, sí, luego he mirado el walkthrough y es, uff, voy a estar 2 años con esto. Pero y la segunda fase es un infierno, pero estoy empezando ya a empezar a saber jugar. O sea, es un juego de estos que necesitas hacer gran esfuerzo. Es a la antigua usanza, que para conseguir como las plataformas, que son duros, que mueres 20 veces en la misma mierda hasta que al final lo consigues. Ajá. Entonces, pues no sé, estoy ahí con un par. Pero yo creo que es el juego perfecto. Yo creo que igual es demasiado difícil, pero es el juego diseñado para Carlos. Igual es demasiado difícil que cada vez que juego, porque es que el nivel de detalle es que si la katana no sé qué de no sé cuántos, que si no sé qué. Y es mezcla un poco acción y role-playing y te mete en este mundo del Japón medieval que es brutal. La historia es un poco cutre porque no tiene ningún sentido alguno. Empieza en la Torre de Londres y luego de repente estás en Japón y se inventan un material misterioso que es un poco como... Yo creo que eso se lo han copiado de los Assassin's Creed. Hay como una piedra filosofal. Y lo mezclan un poco, pero la ambientación en Japón es... Te mete ahí y la técnica de lucha es muy... Estoy usando las dos katanas, ¿vale? Y los tíos que lo han hecho se nota que son súper frikis. Y si te equivocas en un movimiento, lo que sea, estás muerto. O sea, si te equivocas en algo, te matan. Entonces estoy ahí metiéndome en el Nioh y es lo que me tiene entretenido ahora mismo. Para los siguientes meses, yo creo que con el Nioh tengo bastante. Mola. Y por eso no me he comprado el Zelda, que me gustó mucho, pero... Por eso, porque está agotado en todos lados. I'm very isogashi con el Nioh. Ocupado. Isogashi significa ocupado. Muy bien, pues yo he decidido que voy a empezar a comprar menos cosas y deshacerme de cosas en mi vida. Por eso me he comprado esto. ¡Oh! ¿Te han llegado ya? AirPods. Me los compré, a ver,
porque resulta que están agotados en todos lados. Y yo, como voy a veces a lugares raros a buscar videojuegos y cosas así, pues pasé por un lugar raro que os voy a dar el tip de buscador de tesoros en Japón. Hay una tienda que se llama Nojima y está por la zona de Chiba. Es un tipo Big Camera. Y tienen nuevamente muchas cosas que están agotadas. Por ejemplo, la Switch la tenían. ¡Piu! Son un poco cabrones. A ver, lo entiendo y no lo entiendo. La gente lo que está haciendo es comprar y revender la Switch a precio más alto. Y lo que han hecho es decir que lo van, que solo la venden con la garantía especial de 3 años. En Japón, por ley, se da 1 año de garantía, no 2 como en España. Entonces la dan por un poquito más con los 3. De esa forma es hacen... Sí, te dan 2 años. Te dan 3 con esto. O sea, si pagas un poco más, igual con la nevera te pueden dar hasta... Ah, sí, cuando te dices no sé qué, no sé, y le das al checkbox extra y pagas un poco. Entonces aquí te la venden solo si les compras 3 años de garantía. Que por un lado es, ah, guay, lo hacéis por que la gente no haga reventa, de paso os sacáis una venta de una garantía extra. En fin, como sea. El caso es que tenían estos para comprar directamente ayer y dije, pues vale, me los llevo. También me compré allí la Famicom Mini, que está muy agotada en todos lados, pues también la conseguí en un Nojima. Estos bichos los compré a sabiendas de que no me van a funcionar y me los he comprado y los venderé seguramente. O devolverlos, no sé cómo se puede hacer. ¿Funcionan? Sí, sí, no, funcionan guay. ¿Qué es lo que pasa? Esto, pues lo típico, es la batería, dentro va el cacharro este, te lo pones, funciona. Ok, son como unos. La gente los prueba y dice, son la polla, son unos cascos Bluetooth muy buenos, porque no se han comprado unos cascos Bluetooth de 200 euros. Porque los cascos de Bluetooth de 200 euros funcionan como estos o mejor. ¿Cuál es el problema? La gente ha probado los de 20 o los de 30 y comparados, pues estos son mejores, pero claro, cuestan 180 euros. La movida de esto es que a mí se me caen de la oreja. Yo, sobre todo si me los pongo al revés, no se me caen de... es una putada porque son muy cómodos, la cajita hasta lo carga. Pero no. Yo esto lo he visto. En mi curro están empezando a usarlos. Uh-huh. Y my opinion es, a mí me toca los cojones. Porque cuando me río se me caen los cascos. Se me toca los cojones porque empiezas a ver a gente caminando por los pasillos con esto, entrando en reuniones con esto. Y no sabes si te están escuchando. Y no sabes si te están escuchando o están escuchando a esto o yo qué sé. Entonces la gente va absorbida, es un poco un rollo como la película este de Her, sí. Pues eso, entonces a mí me toca un poco de balls. La movida con esto, yo he visto mucha gente que se empieza a grabar en un stories en Instagram y dice, hostia, llevo los AirPods puestos, porque la gente se le olvida que lo lleva. A mí me hace daño cuando llevo un rato y encima se me caen, es decir, no están hechos para mi oreja, es decir, esto estuve cenando hace no mucho con un tío que trabaja en Apple y le dije que los AirPods no me valían porque se me caían. Me dijo, pero esto es imposible, no, porque lo que te pasa es que se te caen los ojos por la tensión, los otros por la tensión del cable que se te descuelga. Y digo, no, que se me caen estos también. Los había probado unos segundos, esta vez los que compramos los he puesto. Venía en bici hoy, me los tenía que quitar porque se me iban a caer a la carretera y la iba a liar. Así que no, not for me. Estos cascos no son muy cómodos. No me he dado ni cuenta, pero es que no... Se ha oído un sonido cuando me lo he puesto. Es que tiene un sensor, entonces cuando te los pone, como detecta que lo llevas puesto, póntelo, se mueve la cabeza. Vamos a hacer un test. A mí no se me cae. Bueno, vamos a hacer... Deberíamos hacer un vídeo de slow motion para ver si... Póntelo, a ver si se cae. ¿Ves? Es súper... Es que da... No sé, ¿ves? Eso... Qué ambiente, tío. Da ganas, sí, de... A mí me mola. Parece que llevo unos... ¿No? Podrían hacer una versión para con pendientes. Hipsters. No sé. Me molan, no están hechos para mi oreja. Y la caja está muy bien pensada. Entonces te vas a deshacer de ellos. Sí, los compré ayer, los voy a vender. O devolver, es que no sé lo que puedo hacer con ellos. Vamos a pasar a Dark Japan. Tenemos que hablar de esto. Vamos a hacer el frame porque, bueno, hay algo que Japón es muy bonito, es muy romántico, todo lo puedes ver por una lente de optimismo, digámoslo así. Hacemos un disclaimer primero: nos gusta mucho Japón, vivimos aquí, estamos, sí, contentos. De hecho, y normalmente hablamos cosas buenas de Japón porque es lo que nos gusta.
pero tiene cosas malas. No es ni todo bueno ni todo malo. La mayor crítica de mi primer libro, Un Geek en Japón, es que soy demasiado naif y todo lo que pongo es bonito. Pero bueno, yo eso es lo que me gusta destacar, de no solo de Japón, sino de la vida. Pero también hay las cosas chungas, ¿vale? Las cosas dark que vamos a empezar a sacar. Aquí en esta nueva sección, Dark Japan. Bueno, este capítulo le podemos llamar Dark Japan. Go for it. Y para empezar con este tema, what do you think, Rodrigo? Yo creo que una de las cosas que vamos a generalizar mucho con esto de Dark Japan, porque por supuesto hay excepciones en todos los lugares, pero cuando miras una población y su behavior a gran escala, pues tienes que generalizar. Y una de las cosas que Japón como país, las empresas japonesas como grupos de personas y los japoneses también individualmente, yo creo que son muy muy malos tomando decisiones en las que tengan que improvisar. Se vuelven locos. ¿Qué tienes que comentar sobre esto? ¿Alguna historia? A ver, cuando cuando todo va bien y de repente hay algo que va mal, el caos toma el control de los japoneses. Yo y siempre... no son capaces de tomar decisiones rápidas para... Una anécdota que cuento, que en general porque no cuenta nada de ningún cliente ni de nada, es que una vez teníamos que renovar para un cliente un certificado digital. Uh-huh. Por razones no se hizo a tiempo y quedaba un día. Uh-huh. Y pedí que había que comprarlo ya, que me dieran la tarjeta de crédito para comprar el certificado e instalarlo. Para lo cual me dijeron que había que rellenar un papel, que lo firmase el cliente, que el cliente lo firmase y después de firmarlo se llevase a los jefes y que los jefes lo aprobasen y se aprobaba el gasto. Y yo les decía, no, es que mañana estamos despedidos. No vamos a llegar a mañana. Ajá. ¿Qué pasó? Simplemente, después de discutir un buen rato, me subí a la planta de los jefes, donde estaban los tíos jefes americanos, les conté la historia y me dijeron, toma, y me dieron la tarjeta de crédito. Hicimos el pago y ya está. Y luego, pues los japoneses, lo que me decían, porque la chica esta que lo hacía era una japonesa, me decía, Rodrigo, esto no lo puedes volver a hacer, eso está mal, no sé qué, y como... Sí, pero... Este es otro tema. ¿Cómo saltas de...? Vale, ¿y por qué crees que esto, los japoneses, esto les parece mal? ¿Por qué crees que les parece mal? Bueno, el otro día hablando fuera de cámara, ¿no? Hablábamos del Kaizen, ¿no? Sí. El Kaizen es la mejora continua, que es algo que implementó Toyota en su sistema de producción de coches, ¿no? En la cadena de montaje. Tiene una serie de cosas, podríamos hablar de ese tema, pero es que ya se ha hablado en otros lados y aquí no creo que sea la cuestión. Nos van a echar en 18 segundos, nos está mirando ya. Uh-huh. Pero, ¿por qué hacen esto? Pues porque yo creo que se les crea unas normas en base a ciertas cosas que se hacen. El Kaizen lo que hace es ir mejorando y va creando nuevas normas, ¿no? Bien interpretado, lo que puede hacer es que todo el mundo puede estar en contra de las normas que se van creando y crear sus propias normas, digamos, ¿no? Vale, son todo normas. Modificar esto es, sí, el comportamiento para que sea más efectivo. Y esto es algo general, yo creo, en cualquier lado del mundo. Para tener a gente trabajando juntas tienes una serie de normas. Claro, lo que pasa es que aquí se va más a... O sea, como se viene mucha más gente y hay que ser sociablemente correcto, se tiene que poder vivir dentro de la sociedad, hay que ser mucho más estricto con las normas. El problema de fondo yo creo que es con el ejemplo este que has dicho tú antes. Sí. Tú puedes hacer esto por ti mismo, ¿vale? Uh-huh. Es algo urgente, lo tienes que hacer ya, porque si no se va a ir a la porra, coges la tarjeta de crédito y lo haces. Y luego buscas, ¿vale? Pero luego, buscas la vida. El problema de fondo está aquí, porque el problema es un problema de no puedes improvisar por ti mismo, porque hay un problema de autoridad. Tú no puedes tomar esta decisión por ti mismo, en teoría. Uh-huh. Este es el mindset japonés. Estoy hablando ahora como si fuera un japonés. Entonces, si yo ahora soy la chica esta japonesa que se enfadó contigo, tú, Rodrigo, tú no estás capaz... Es también una cuestión de si tú eres el último eslabón, tú eres considerado como
Bueno, este es capítulo de Dark Japan. Estás considerado como estúpido. Tú no eres inteligente suficiente como para tomar esta decisión. Eres estúpido. Tienes que pedir permiso a las autoridades encima de ti, ¿vale? En toda la jerarquía, para que la persona de poder tome la decisión de, vale, y la decisión está tomada y baje para abajo otra vez y dice, Rodrigo, puedes renovar el certificado. Claro, esto a un extranjero, como nosotros, nos parece súper frustrante porque es algo que puedes resolver en 5 minutos, mientras que siguiendo todo este método japonés puedes tirarte una semana o un mes. O más. Es lo mismo. Entonces, que sucede con las reuniones, que no se toman decisiones ni... Vale. Esto es también otro... Entonces, todo este tema de la autoridad, los japoneses son muy débiles ante la figura de la autoridad. Y esto yo, lo que decíamos antes, que funciona muy bien con la industria de la manufactura, porque tú puedes hacer cosas, es decir, bueno, pues vamos a tirarnos 50 años mejorando el proceso de construcción de coches. Pero si haces lo mismo con software, pues te comen las empresas de software americanas. ¿Y qué es la razón por la cual Japón está perdiendo hegemonía respecto a otras economías y todo esto? Porque se está pasando de un modelo de producción más industrial, más de cadena de montaje. Eso está llevando a otros países con mano de obra más barato, como China, como India. Países como Estados Unidos y Japón se crea, pero es que el software que se hace aquí, pues claro... Es una locura porque nadie ejecuta, solamente la gente para... Mira, un ejemplo, a mí una cosa que me llama mucho la atención siempre es, yo en mi empresa ahora cuando tenemos que hacer algo, decimos que es una empresa con bias for action, siempre cuando hay que hacer algo, pum, lo haces, y esto nos cuesta encontrarlo a los japoneses, y sin embargo los japoneses lo que tú ves es que si tienes que hacer una conexión de cierto tipo entre dos lugares, vas a hacer 5 reuniones con 5 personas de la otra empresa, de la otra, no sé qué, y vas a acabar con unos gráficos perfectos, sabiendo exactamente de dónde a dónde va a estar, cómo va a estar todo, pero luego... y va a llegar un equipo de 7 personas para conectarlo, y tú llegas, que es el único, lo miras y dices tú, eso está mal, este puerto lo habéis puesto mal, y te dicen, hostia, vale, 5 reuniones más para cambiarlo todo, con unos gráficos perfectos, pero nada. Nosotros lo que llegamos es que en un papel con el número escrito, y decimos, es esto aquí, lo conectas y toma por culo. Y eso a ellos les parece que estamos locos, que somos como, pero ¿qué estás haciendo? Y a nosotros nos parece que hemos salvado un mes de trabajo. Y hay una dualidad, hay una diferencia de trabajo que... No tengo nada que añadir. Sí. Y lo raro es que... Pero es que este rollo, yo todavía estoy mirándolo. Haces todas estas reuniones y haces todo un plan, tal, no sé qué. Y luego lo que pasa, no sé si pasará con temas de cables, pero lo que pasa en el mundo del software es que se crea un plan perfecto y luego todo, yo creo que tiene que ver con el Anshin Kan, ¿vale? Es un método para que si tú llegas ahí y de repente dices, vamos a hacer esto, la gente se acojona, ¿vale? Entonces, mientras que si tú haces muchas reuniones explicando lo que vas a hacer, la gente empieza a sentirse safe, ¿vale? Te sientes tranquilo. Y cuando todos se sienten tranquilos, tú puedes ejecutar tu trabajo. Lo cual a nosotros nos parece un coñazo. Yo no necesito que estas 20 personas estén tranquilas de que lo que vamos a hacer va a ir bien. Lo que pasa es que tú montas todo este super mega plan, no sé qué, y luego cuando realmente todo el mundo dice, pues vamos a hacer este proyecto, luego ya todo el mundo se siente safe y la gente empieza como a darle igual. Y lo que pasa casi siempre es que está el super plan, pero luego lo que pasa es que nadie sigue el puto plan, ¿vale? Es imposible, ¿vale? Es que utópico. Nadie, y la gente se la suda infinito. Se la suda, pero es una cosa increíble. Entonces, esta es una de las Dark Japan total, porque es, sí, oh, mira, los japoneses, correcto, lo planifican todo a la perfección, no sé qué, pero luego es lo que dices tú, miras el plan y dices, a ver, pues en tu caso es esto, pero esto aquí hay dos cables aquí, ¿esto qué vas a hacer aquí? Esto no tiene nada que ver con la realidad, que es que esto no... Un mega plan, no sé qué, y luego... O a lo mejor hay un megaplan ahí enorme y tú, a ver, ¿cuántos software engineers tienes para hacer esto? ¿Qué hace falta software engineer? No lo sabía. Lo curioso también es que... vamos a levantar dos piedras y sacar ahí... Bueno, ya esto ya funciona. Siempre hay una persona específica para cada cosa, ¿no?
Eso se ve cuando... Este es otro tema. Cuando venís ahí, de visita a Japón, no hace falta que estéis trabajando dentro de una empresa para verlo. Venís a Japón y veis que hay una obra. Y vais a, vale. y vais a ver qué hay. Sí. Una persona con la apisonadora. Una persona... Bueno, 5 personas para abrir la zanja. 2 personas para llevar el tráfico, para que la gente te dice, por aquí, por favor, y tú, ah, gracias, si no llego a ver, me salto la valla que tenía delante de mí, me caigo a la zanja y me mato, porque no la había visto. Joder, vamos a ver, es obvio. Y luego está el tío que está supervisando a los demás y que a lo mejor para abrir una zanja hay, sin exagerar, 10 personas. Sin exagerar, ¿eh? O sea, no estoy exagerando, ¿no? No, no estás exagerando. Y esto mismo... pasa a nivel de empresa sí, privada, para, es decir... Para hacer algo que lo podrías hacer 2 personas, tienes a 20. Uh-huh. Entonces hemos llegado a instalaciones en las cuales te llega un equipo de 10, 12 personas y tú llegas, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cuándo llega tu equipo? Soy yo. Ah, pero tú no eres el supervisor, el lead, el que está montando la historia. Sí, y también el que lo hace, o sea, no... No sé, porque hay que tener más, ¿no? Pero esto es brutal, es decir, pasa sin parar. Esto es sí, que te encajonan, hay una necesidad como de encajonar. Y esto yo creo que también viene de la empresa de la manufactura. Que te encajonan en un cajón tan, tan, tan pequeño. Y esto puede ser frustrante, porque te terminas encajonadísimo. Es decir, tú estás asignado a esta tarea. Y lo que pasa luego es que tienes a 10 personas encargadas de algo y están tan especializadas que a lo mejor sí al principio están trabajando los primeros 2 meses, pero luego lo que pasa es que no hay trabajo para estas 10 personas y está todo el mundo pues mirando el Excel para arriba y para mirando abajo. El Excel o ahora en las obras ya o mirando Yahoo News o cada uno tiene su afición, están en el trabajo pues viendo YouTube. Entonces parece que lo estoy diciendo aquí de cachondeo. Esto Dark Japan, lo que estoy diciendo es literal. O sea, tú vas a una empresa japonesa grande. Pero, y aparte lo que tú estás diciendo. Y la productividad es muy bajísima. O sea, lo que tú dices de que están viendo YouTube es una empresa como la tuya que sea abierta. Yo cuando he ido a empresas que son más en plan japonesas rancietas, sí. No pueden ni mirar YouTube, ni el Facebook, nada de esto. Ni mirar su móvil personal, ni nada. Y entonces yo veía a la gente. Que lo que hacía es abrir el Excel del curro y de arriba para abajo. Y digo, pero yo en un momento dado digo, aquí no hay mucho trabajo. No puede ser yo el único que no tengo nada que hacer porque yo no tengo nada que hacer. Sí. Me puse a mirar a la gente y la gente parecía que estaba trabajando, pero cuando te fijabas, no estaban haciendo nada. Estaban mirando el Excel para arriba y para abajo. Esto es algo clásico. Pero no trabajaban. Esto es un behavior clásico de la empresa japonesa en la que hay centenares de personas sentadas delante de ordenadores no haciendo nada. Literalmente, respondiendo 2 emails porque tú tienes que estar 8 horas y, en el trabajo y respondes 2 emails y vas a 2 reuniones. Y como no hacen nada, ¿qué hacen? Hacen reuniones. Tienes 6 horas sin hacer nada. Y justificar. Y sí. Hacer reuniones en las cuales tú vas allí, te sientas y dices tú, esto es absurdo. Todo esto se habla ya en los correos, es decir, ya se ha decidido todo. Pero, aún así, hacen una reunión para hablar lo que ya se ha decidido. Porque normalmente una reunión sería en plan, o para informar de algo que hay que comunicar a los demás, o para decidir algo. Pero aquí ni se informa ni voy a poner una voy a poner una nota positiva. Estuve hablando, voy a soltar aquí un poco de Guru Talk. Estuve con el es uno de los board members de Square Enix, ¿vale? Y el tío este le empezó a soltar el rollo este, ¿vale? Y el tío este, en japonés está la palabra Teireikai. No sé si la usáis vosotros, pero cuando entras en una empresa japonesa, tú tienes la Teireikai. La Teireikai es la reunión que tienes todas las putas semanas. Estoy empezando a ser mal hablado. Todas las semanas está la Teireikai. Mi madre y esta, la filosofía de la Teireikai es está muy dentro de la cultura japonesa. Es algo que pasa en universidades, si eres estudiante de doctorado, también tienes la Teireikai con tu profesor. En políticos también, incluso en religiones, en sectas, la reunión que se repite todo el rato. Y claro, lo que dices tú, todas las semanas no hay cosas que hablar nuevas, ¿vale? Porque hoy en día la información va por email, por otro... Pero lo que me decía el tío este de Square Enix, él me decía, sí, Héctor, pero tú tienes que entender algo, que es que
nosotros, la mentalidad, él lo comparaba, él trabaja mucho con americanos y dice que los americanos, si no tienes que, es mucho de decidir cosas. Si tú haces una reunión es para decidir algo y next, ¿vale? Uh-huh. Y el tío este de Square Enix dice, tienes que entender, Héctor, que los japoneses somos diferentes. Nos reunimos cada semana simplemente para leer esa comunicación no hablada y para hacer un mutual understanding de que no era, es negativo, es para seguir en consenso con todo lo que se está haciendo hasta ahora. Okay. Entonces es como negativo, es como, entonces te tiras una hora en esta reunión para confirmar que el barco sigue en el mismo rumbo. Entonces, es como una confirmación, es como un ritual. Ahí estoy totalmente, ¿vale?, de acuerdo. Entonces, tú nosotros lo llamamos weekly meeting. Vale, weekly es una forma menor. Pero en el weekly meeting americano es mucho más efectivo. Es pam, 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 pam. Los tereikas japoneses son un ahora voy a ir a modo evil. Esto era positivo. Tú tienes el tal que no... Los tereikas japoneses son un infierno en el que nadie escucha a nadie, porque uh-huh, simplemente sueltas cada uno suelta su rollo y se acabó. O sea, es que no tienen mayor purpose. Pues voy a poner música. El purpose positivo es eso, que no sé, este es el, entonces es como decidir que no hemos cambiado ninguna decisión. Uh-huh. Es como un negativo. Y yo creo que lo hacen mucho también por lo que dices tú, porque vas al trabajo y para hablar con tus compañeros y tal, y no estar delante de tu pantalla haciendo scroll arriba y abajo. Hay un iPad dentro de ese... De creo ese que abren a las 11 aquí. Por eso, entonces vamos concluyendo. Bien. Si os gusta este tema más Dark Japan y queréis ir más, porque estamos hablando muy desde dentro, entonces igual os parece todo muy irónico y, y surrealista. Podemos ir a un pero poco más nivel superficial. Lo que os estamos diciendo es verdad. Tú entras, es generalmente verdad. Luego hay otro tipo de empresas que me he dado cuenta que es totalmente lo contrario, que es donde se produce todo, que son las consultoras de las consultoras de las consultoras, donde hay 200 ingenieros escondidos en los bajos de un sótano que ejecutan sótano. Que eso, pues, lo único que hacen es trabajar como locos y producen todo para las empresas que controlan un poco el cotarro, digámoslo así. Entonces hay como Hay un grupito de gente que trabaja muchísimo, otra gente que trabaja mucho en cuanto a horas, pero que está mareando la perdiz. Y luego, en general, un japonés siempre tiene que parecer estar muy ocupado. Eso. Un buen japonés tiene que estar ocupado. Tienes que parecer ocupado, esto es fundamental. Y por eso, o sea, bueno... Entonces, volvemos a la palabra... Volvemos a la palabra... Tienes que decir isogashi. Tienes que estar siempre isogashi. Cuando te preguntan, ¿qué tal? Ah, isogashi. Tú pon sí, y que parezca que estás bien. Sufriendo. Sí. Cuanto más sufras y más isogashi estés, la gente de tu alrededor te va a valorar más. Te va a valorar. Aunque no pegues ni golpe. Esto sí. Es, ten tu mesa desorganizada. Tú puedes ver... así como para que, sí. Tú puedes ver el YouTube, pero desorganiza toda tu mesa y cuando venga alguien, digo, ¡ay, isogashi! Sí, sí, y no te vayas a las 6 porque está mal. No, vete a las 9, aunque hayas llegado a las 11. O con el último tren. Igual, con el último tren. Claro, pero vete cuando y vete diciendo, madre mía, y te vas así despeinado. mira, un ejemplo, que yo, esto lo vais a entender porque más a alto nivel, y es 100% verídico. Tú le preguntas a alguien, hey, ¿cuándo quedamos? No lo sé, espérate. Esa es una tía, sobre todo. Saca su agenda y hace... Uh-huh. El jueves de dentro de 2 semanas, a las 6 tengo un hueco. Uh-huh. Vale. Y tú, joder, esta persona qué ocupada está. Isogashi. Pero tú lo ves desde otro lado, porque yo he visto a gente, las tías que lo mira y coge y mira la agenda y yo veo cómo está hablando con alguien y la gente está aquí. Y mira si está en blanco. No tiene nada. Podría quedar mañana, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque si queda mañana es en plan, joder, qué jima estás. Que desocupado, vale, tienes estás. Que parecer ocupado. Yo creo que esto es algo de Tokio, ¿eh? Esto es algo cultural de Tokio. Sí, porque nos saca y todo eso, yo no creo que sea así. ¿Por qué van con su bolsa, aunque no lleven nada? Si es portátil, lo dejan en el trabajo. Esto me lo contó Carlos, el Tebura, el ir sin nada. Ah, sí, sí, ¿por sí, qué? Sí. Porque como vas a ir a trabajar sin nada, parece que vas... Si vas Tebura, pero yo cuando voy sin nada, me dicen kakoi. Tebura. Sí, para nosotros, porque es como, joder, es un tío guay, porque estás ahí, vienes tal, pero los japoneses es en plan como... Hombre, no, pero tienes que llevar tu equipo al trabajo. Es como ir a la mina sin tu pico. ¿Cómo vas a hacer eso? Yo conozco incluso gente
En mi trabajo hay gente que hace el truco de... como llevas la chaqueta americana, te la quitas y te la pones encima del brazo cuando, antes de subir el ascensor, porque así parece que llevas algo. Es el subconsciente. Esta es una técnica súper avanzada. Pero en realidad no llevas bolsa. Pero si llevas la chaqueta colgando, parece que estás hisohashi. Y porque si estás en el ascensor sin nada en las manos, es como raro, es como que estás de vacaciones. Sí. ¿Vale? Estás como, ostras. Entonces, claro, yo entro con mi café del combini sin nada y en plan, y parece como que va a estar de vacaciones. Sí. Entonces esto, el signaling es muy, muy importante. Esto, otra cosa de esto, me ha venido otra anécdota, otro tema de este Dark Japan. Con esto que has dicho, tú invitas a alguien a una fiesta. Uh-huh. Vamos a poner a esta japonesa que tiene la gente y consigues, uh-huh. pues sí, te dice, sí que puede, de aquí 15 días. Otra cosa que te hacen, necesita, y esto se conecta con el Anshin Kan, de sentirse safe, uh-huh. sentirse que no hay una amenaza. Si tú cuando invitas a alguien, a nosotros por ejemplo, yo creo que tengo esto, yo me he japonesizado en esto mucho, ¿vale? Ahora te vas a reír, porque es un japonés quiere saber exactamente a qué tipo de evento lo has invitado. Y tiene que estar muy encajonado. Entonces, esto, si tú le dices, no, hemos quedado simplemente para quedar, para tomar algo y nada, y vernos. Entonces la japonesa dirá, ¿pero por qué? ¿Lo cenamos? Dice, ¿comemos? ¿Lo cenamos? ¿Comemos? No sé qué. ¿Una copa? Y luego entonces lo mejor es engañar. No, es que es el cumpleaños de no sé qué. Entonces ella dirá, tan llovida. Entonces ya lo encajona toda la historia y dice, tan llovinará. O qué des. Si es un cumpleaños, pero si es está como, bien. Si es algo que no está concretamente definido, dice, vamos a hacer una barbacoa. Y no necesitas. ¿Pero por qué es la barbacoa? Es porque esto. ¿Y por qué es porque es? No, es que es para celebrar que es la Sobetsukai, es la despedida de no sé quién. Sí. Y esto pasa, lo ves que ves, está en niveles de mucho. Está en el trabajo también está. Si haces Nomikai es porque ha llegado un tío nuevo, porque se va uno nuevo, porque es la jubilación, el Hanami, no, la jubilación, el Bounenkai, el Shinenkai. Todo está. Todo tiene, todo tiene una etiqueta, y en el momento en que tiene una etiqueta, es Anshin. Sí. Si no tienes la etiqueta, es como, ostras, esto es, me da miedo, Rodrigo me ha invitado a algo de aquí 15 días. Siempre se avisa con tiempo, porque, por ejemplo, otra vez, aunque yo al llegar a Japón, lo primero que hice el segundo día, me han dicho, oye, llama a esta amiga mía y te va a sacar ahí a tomar algo, no sé qué, y yo llamé por teléfono, una cabina, tío. Hey, hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo. Sí. Vale, habla español. Y le digo, pues bueno, quedamos, sí, claro. Bueno, ¿esa tarde? Y se reía, y me dice, no, Rodrigo. Y me dio la primera lección de Japón que aprendí según llegué a Japón. Y me dice, con alguien en Japón tú no quedas con alguien el mismo día o el día siguiente. Tienes que dar al menos 2 días, mínimo 2 días para quedar. Aunque no tenga planes, pero necesita. Y... si os gusta el tema este Dark Japan, seguimos sacando. O si veis algo en concreto que hemos hablado hoy, que queréis que desarrollemos más, o algo que no estéis de acuerdo, por ejemplo, sí, porque aquí soltamos nuestro rollo y a lo mejor estamos soltando mierda, pues, estamos soltando mierda, pero yo creo que hablo con I've seen things you people wouldn't believe. I've seen dark places in Japan where people are enslaved. De hecho hay temas mucho más oscuros y jodidos de Japón que tendremos que ir soltándonos poco a poco, porque si no es demasiado, nos va a echar YouTube. Entonces ahora vais viendo un poco el contexto de que os estamos poniendo y vamos bien. Yo creo que es todo el tema de la autoridad, que está, tú no puedes tomar decisiones por ti mismo y la autoridad, y al final si lo piensas, la autoridad final, la figura máxima es el emperador. Uh-huh. Que es el que tiene la responsabilidad. Y eso pasa mucho en política. Cuando hay un escándalo, al final la responsabilidad se va de entre todos. Y se echan las culpas a todos. Y al final es, no, pss, da igual, todo este dinero ha desaparecido. Bueno, taihen. Eso es mucho política japonesa. Sí. Y al final es el emperador, está allá arriba, es la, el que toma la decisión final, que no toma ninguna decisión. Pero la responsabilidad es del emperador. Lo guay de todos estos vídeos es que las cosas buenas todos nos las sabemos ya, habéis oído, está guay, las anécdotas molan,
de cuando alguien se dejó la cartera y se la encontraron, se la devolvieron con todo el dinero. Todo esto es verdad. ¿Por qué? Ahora vamos a conectar un poco. ¿Por qué no te cogen la cartera que está ahí? Porque en el momento en que tú coges la cartera de otra persona, si tú te encuentras la cartera por la calle, los japoneses no la tocan, porque en el momento en que la tocan se convierte en tu responsabilidad. Y si te convierte en tu responsabilidad, para llevarla a la comisaría, la dejan allí. Estás jodido, porque tienes que ir a la comisaría y la comisaría te va a hacer preguntas, vas a tener parte de responsabilidad. No quieres tocar esta cartera. Lo cual a los extranjeros dicen, ah, mira qué bien, los japoneses nos roban. No... Entonces, bueno, a ver. Está bien en todo ese sentido, pero lo que quiero decir también, mucha gente cuando me pregunta que se va a venir a vivir a Japón o quiere venir a vivir a Japón o no sé qué, me gustaría contarle todas estas cosas que estamos contando también. Es en plan, Japón no es para todo el mundo, tiene sus cosas, es guay, por eso estamos aquí, pero sí, hay gente que todas estas cosas que a nosotros nos parecen que pesan menos que las cosas buenas, hay gente que le pesan más. Entonces, sí, si eres una persona que te gusta ir con libertad, yo creo que una de las cosas que... de las cosas comunes de gente que está mucho tiempo en Japón es que nos gusta un poco el orden, ¿vale? Los japoneses son muy ordenados. Entonces, si eres una persona más que te gusta fluir y tal, y no, igual aquí al cabo de un rato en Tokio te estresas y un patrón es que te vas a vivir a Tailandia, otro, un país más relajado, una cultura más relajada, que no tiene... No te estoy diciendo ni que Tailandia y Japón sean mejor o uno peor, son formas de vivir diferentes. Y si te gusta un estilo o el otro, yo en Tailandia yo creo que me volvería loco. No, a mí este... Sí. ¿Nos vienen a echar? Hasta la próxima. No, todavía no, pero está en breve. Es la hostia. Lo único, hay, parece ser que hay un estudio, tenemos que encontrarlo, de cómo defines a los seres humanos respecto a relaciones con cosas. Y una de las relaciones es respecto a la autoridad. Pues, y respecto a la autoridad, pues hay niveles de respeto de la autoridad. Hay dos países que tienen una percepción de la autoridad bastante grande. Alemania y Japón. Países tipo alemanes, tipo todo esto. Esto es una historia que escuché en un podcast que cuenta un tipo, hablaba sobre esto y dijo cómo él se había subido a un teleférico con su pareja y al salir del teleférico, al bajar de la montaña en el teleférico, le dijo el guardia de allí, siguiente persona que suba, y o sea, que le separaba la pareja, ¿no? Y él dijo, no, yo quiero ir con mi mujer. Y le chilló, le pegó un chillido y le dijo, no, tienen que subir juntos por no sé qué. Y este tío, español, se rió en su cara y dijo, no, yo voy a bajar con mi mujer. Ajá. Toda la gente de la cola se quedó flipando porque decía como, pero... Sí, que tú, ¿cómo puedes el individuo quitar es la más autoridad poderoso, a ese tío? Y el tío decía, pues es que es un guardia de un teleférico, vamos a ver. Sí, yo quiero, he venido aquí de turismo con mi mujer, no nos vamos a separar en dos. Y el tío dijo, ok, cerró y se fue. Y en Japón es tipo lo que pasaría. Esto pasaría diferente. Entonces, sí, yo creo que eso explica mucho de lo que hemos estado hablando. De autoridad, de puedes tocar el cable o renovar el certificado tú o no. Dark Japan, capítulo 1, autoridad. Yosh. To be continued. Authority. Y yo creo que esto para los españoles somos mucho mejores. Sí. Por nuestros cojones. Toman por su saco la autoridad. Se busca mucha gente de perfiles españoles porque son gente que consigue hacer cosas. Puedes tomar decisiones improvisadas. La chapuza está muy valorada. La chapuza española es muy buena. Bien hecha, cuando toca, tenemos que estar... Cuando hay que tener algo para el final del día acabado... El japonés lo hace y el español cumple. We should be proud of chapuza spirit. Y cojones spirit, por nuestros países. Cojones. Que México, que nos seguís de cerca también. México, sois geniales. Adiós. Mirad, han limpiado la playa. Aquí había mierda en la arena y ha venido la tipa que estaba por aquí atrás y ha limpiado todas las hojas y la todo playa esto. La playa en medio de Tokio. Bye, bye. Adiós.